¿están? Hola, Lupe. Qué enorme gusto. Por aquí, Mercedes. Tanto tiempo sin ver. En esta casa tan, guapa, hermosísima. Tan guapa como siempre, Claudio. Gracias, Lupe. Repito las flores, ¿eh? Ay, qué gusto verlos. Por favor, pasen. Gracias. Igualmente. No sabemos si eres porque eres la invitada al programa, pero nosotros los invitados a tu casa. Entonces, sí, es de invitado a invitado. Ah, muy bien, perfecto. Pasen. Y de un volcán. Y de un volcán. Su perro se llama Tintán. Es decir, se trata de Doña Guadalupe Rivera. Hija del pintor, hija del pintor, Diego Rivera. Diego Rivera, explosiva y polémica, Lupe Marín. Doña Guadalupe, además de cocinera, ha sido funcionaria pública. Es economista y abogada. Cultiva la prosa. Defiende lo suyo y es devota abuela. Hoy nos encontramos en la ciudad de la eterna primavera, en la casa de Lupe Rivera. Lupe Rivera nos recibe en este programa de Sabor Saber. Con muchas memorias, con anécdotas, con reflexiones, con una ensalada que seguramente comió alguna vez León Trotsky o algún guiso que comió Frida Kahlo, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería una primera imagen de tu niñez que tú recuerdas? Pues mira, yo recuerdo muy bien la casa de Mixcalco donde nací. La recuerdo perfecto porque fue cuando mi padre se fue a la Unión Soviética, yo ya tenía 3 años, ¿no? O sea que ya tenía yo plena conciencia de mi pequeño ser, ¿no? Uh-huh. Y la recuerdo muy bien la casa. Pero después la casa que más me impresionó fue la de Coyoacán, cuando viví con mi papá y con Frida. En Coyoacán. Porque era una casa, es una casa, sí, está claro. Ahí, claro. Porque Frida la tenía muy bella, arreglada de forma muy mexicana, muy bonita, como cuento en el libro de las fiestas de Frida. Sí. Siempre Frida iba al mercado a traer flores todos los días, cuando no las cortaba del propio jardín de la casa. Siempre había un gran platón con fruta. La comida, la cocina es grande, y entonces siempre las cazuelas arriba del fogón. Y la casa era una casa muy alegre. Yo no tenía autorizado entrar al estudio de Frida cuando Frida estaba pintando. La primera vez que entré me horroricé con las pinturas que vi y realmente nunca quise volver a entrar, ¿no? Entonces ese era un lugar sagrado. Pero tenía Frida una biblioteca y yo era donde estudiaba y donde tenía mis libros de la escuela. Yo ya estaba en leyes y en economía, o sea que iba yo también a tomar clase de economía. Entonces, para mí, ese contacto con Frida fue sumamente positivo. Porque Frida era una mujer muy culta, con independencia. Eso lo mencionas también en el libro de las fiestas de sí. Diego y Frida. Y tú piensas que esta cultura de Frida es un poco una cuestión recibida de influencia de tu padre, siendo que estuvo tan jovencita a su lado, o bien era algo que ella ya traía también como algo propio. No, era ya traído por ella, porque mira, recordarás que bueno, su padre era alemán, uh-huh. Entonces ella hablaba alemán. Y la mamá era una señora muy mexicana de Oaxaca, uh-huh. Que fue quien inclusive le regaló un libro a Frida de Diccionario de Cocina Mexicano, que a mí Frida me lo regaló, yo lo tengo, lo guardo. Y la señora era muy mexicana. Entonces ese matrimonio le permitieron a Frida tener bastante cultura porque el padre era un hombre muy culto. Uh-huh. Era un magnífico fotógrafo y un hombre universal, como claro, y universal, ¿no? Guillermo Calo. Exactamente. Así que ella tuvo una cultura muy amplia desde la educación primaria y la secundaria. Bueno, porque no había secundaria, desde la preparatoria. Luego fue novia de Gómez Arias, que también era uno de los estudiantes más brillantes, fue uno de los estudiantes más brillantes de su época. Y conoció a todos los cachuchas, sí. Que todos fueron figuras importantísimas en la política. De hecho, ella era la cabeza de los cachuchas. Ella era la cabeza, ¿verdad? De los cachuchas. Así que ella se crió en ese ambiente de cultura, de alta cultura. Tuvo 2 medias hermanas monjas. O sea que tuvo una cultura religiosa muy profunda, sí. Y al mismo tiempo una cultura general muy profunda. Cuando yo viví con ella, pues tenía en la biblioteca toda la obra completa de Freud, por ejemplo, que poca gente lo tendría en esa época. Claro.
Tenía pues, Thomas Mann, todos los norteamericanos de la época de Roosevelt, la obra de Upton Sinclair, la obra de Sinclair Lewis, la obra de Hemingway. Era gran admiradora de Whitman, de Edgar Allan Poe. Entonces, todo eso ella me lo transmitió, ¿no? ¿Qué representa en tu vida como experiencia ser la hija de uno de los hombres más célebres y más polémicos del siglo XX y de una mujer volcánica que evidentemente también tuvo una fuerza que marcó no solo la cultura, sino la vida de nuestro país en un periodo muy largo? Pues mira, para ser sincera, me costó muchísimo trabajo luchar para tener yo mi propia personalidad. Por eso ahora cuando me dicen que qué buena cocinera soy, me siento feliz, ¿no? Porque ahí sí que ni modo que mi papá me esté haciendo la comida, ¿no? Porque mucha gente decía que yo había tenido éxito porque era yo hija de Diego Rivera o porque era hija de Lupe Marín. Y me costó muchísimo trabajo poder tener mi propia personalidad. Y en 1955 obtuve el Premio Nacional de Economía. Y entonces fue cuando les dije a mucha gente, ¿ustedes creen que mi papá me hizo este libro? Claro. Pues la gente me dijo, no, ah, bueno, entonces no es porque sea yo hija de Diego Rivera que me dieron el Premio Nacional de Economía, ¿no? Sí, justamente yo tenía dentro de mis preguntas algo que tú has mencionado ahorita del ladito o en forma muy central, de cómo tanto tú como Ruth, tu hermana, habían hecho, teniendo este peso brutal de las dos figuras materna y paterna, para tener una vida no solamente propia, sino exitosa y con grandes logros, ¿no? Pues, perdona, además yo quiero incidir en lo que dice Mercedes, porque yo no conocí a Diego, pero conocí muy bien a Lupe, su mamá, y en Lupe misma, que no fue protagonista del mismo modo que Diego, pero la calidad casi mítica del personaje, su aura mítica, era aplastante. Entonces, creo que sí es muy interesante, porque no eran nada más celebridades, sino eran como mitos, claro, vivientes. Claro, claro, porque ambos. Ser hijo de celebridad es bastante, claro, un sino y es bastante pesado, pero acá esta calidad mítica pues hace que sea una proeza el trazarse una personalidad propia, ¿no? Bueno, claro. A Ruth María, mi hermana, le costó muchísimo trabajo, pero para ella fue un poco más fácil, porque mi padre la quiso muchísimo, la quería más que a mí, ¿no? Porque yo fui una rebelde de toda, y sigo siendo. Pero mi hermana fue actriz, trabajó en teatro, pintaba, fue arquitecta, la carrera que mi padre quiso que hiciera. Yo todo lo contrario. Fui abogada, que mi padre detestaba que fuera yo abogada. Fui política del PRI, que mi padre detestaba el PRI. luego me casé con personas que a mi papá no le gustaban. Bueno, total, que yo siempre hice las cosas, creo que al revés. Y de, ¿no?, todos modos tienes una reserva de, porque yo creo que tienes dotes de arquitecto, tienes eres escritora, en fin, como que finalmente hay una reserva de cosas artísticas y creativas que pues por modestia quizá no las has sacado al frente, pero también las tienes, ¿no? Estoy preparando es una ensalada de frijoles negros con rabanitos, panela y mucho cilantro. Es una receta original de mi abuela y es muy sabrosa y además es muy poco conocida. Así que si usted quiere presentar un platillo original, pudiéramos decir, muy poco utilizado en la cocina mexicana, puede usted prepararla y además es sumamente fácil y rápida de hacer. La cocina de Lupe es una cocina familiar que guarda muchísimo las tradiciones. Puede decir que es una cocina muy tradicional, pero y que aunque entra un poco en la cocina popular, es una cocina muy refinada porque cuida mucho el uso de las grasas y cuida mucho los picantes, que sea el toque correcto, y todas las técnicas para llegar a obtener el platillo final. Thank you.
difícil competir con los papás, Claudio. No puede uno, bueno, de la pintura ni hablar, porque no sé ni dibujar. Mi papá un día, que nos llevó, fuimos a Tepoztlán, a un cerro que se llama El Chalchi, donde él compró unos terrenos en 1954 y uh-huh. pintó el cerro. Uh-huh. Fuimos Ruth y yo con él, ahí nos pasamos una temporadita y nos puso a pintar. Entonces cuando vio lo que yo estaba pintando me dijo, oye, eres una estúpida, mira lo que estás haciendo. ¿Comprenderás? Bueno, además la única materia que me reprobaron fue dibujo en la secundaria. Así que la verdad, nací bloqueada o me bloqueé, sí, nada más del miedo, claro, de pensar que pudiera yo competir con él, ¿no? Ajá. Porque eso también psicológicamente puede pasar, ¿no? Y sin embargo, de tu madre, la herencia de la cocina la recibiste de ella, ¿no? La recibí de ella y de mi abuela, porque cuando mi madre estuvo muy grave, estuvo 2 años a punto de morirse, nos llevaron a vivir con mi abuela a Guadalajara. Uh-huh. Y mi abuela era una excelente cocinera, doña Isabel Preciado, que son las recetas que tengo en el libro, sí, de las fiestas de Frida. Creo que tú mencionaste en la otra parte de la entrevista, porque sí, hay como una especie de triangulación entre la relación de tu madre y Frida y tú en medio con la cocina presente. Exactamente, ¿no? Porque cuando regresamos de Guadalajara, que mi madre alivió de su enfermedad, Frida y Diego vivieron en la planta baja de una casa de 3 pisos que mi madre tenía en la calle de Tampico. Uh-huh. Y nosotros vivíamos con mi madre y con Jorge Cuesta en el tercer piso de la casa. Entonces mi madre cocinaba y le enseñaba a Frida, también le hacía la ropa interior a mi papá y las pijamas y todo. ¿Tu madre se la seguía haciendo? Se la seguía haciendo. A mí me consta todavía, sí. Hay una anécdota de Lupe que se salió a un cóctel con un traje sastre que recién se había hecho con sus sedas italianas. Y mi madre le jaló un hilito que tenía en el hombro y se le vino la manga entera porque nada más lo había hilvanado con, sí, la prisa de irse al cóctel, ¿no? O sea, era una costurera maravillosa. Así era. Ajá. Traía las telas de Europa, de Italia sobre todo y de París, y les hacía como bastillas a las telas y luego les ponía una cinta, dice que era la pretina, pero eran telas nuevas, y así las pasaba en la aduana como ropa ya hecha, ¿no? Y era genial mi madre, verdaderamente, pero de un carácter de una tremendo, ¿no? Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Era, sí, volcánica. Era volcánica, mujer volcánica, como tú has dicho. Y sin duda, pienso yo, y estarás de acuerdo conmigo, Lupe, que fue tu madre, en cuanto a imagen, en cuanto a presencia, el ideal femenino de Diego Rivera. Mi papá dijo que era la mujer a la que había amado más en su vida. Y en alguno de sus libros, de memorias de mi padre, dice: nunca se me podrán olvidar las curvas de Guadalupe Medina. Claro. Para mí. Y bueno, y está en la pintura, se ve, en Chapingo. Exactamente. ¿No? Llegando acá me preguntaba Mercedes de qué tanto había yo conocido a tu madre y a qué edad y todo. Y le digo, yo todavía recuerdo de niño, admirar las piernas de sí, Lupe, y cuando se sentaba que se dejaba caer sobre los sillos, sí, ya iba cruzando a medio, en el aire iba cruzando la pierna, sí, se dejaba caer cuando larga. Preciosas, ¿no? Y sus medias y sus zapatos sí, Bali. Sí, todo. O sea, iba a París a comprar zapatos Bali. Qué maravilla. Y luego sí, iba a Suiza, a Zurich, a comprar exclusivamente los zapatos. Voy a platicar más adelante de tus otros proyectos literarios que ya me he adelantado alguna vez. Tengo dos libros. Es muy interesante. Uno sobre una historia de mi papá, que es un poco increíble, ¿no? Lo quisieron matar en 2 ocasiones, los agentes estalinistas. Uh-huh. Y he hecho toda esa investigación. Pero no me he puesto a escribirlo, ¿no? Pero y tengo el material para hacerlo. ¿Quieres como enmarcarlo en un género como policíaco o algo, sí, así? Una como una novela, un thriller, sí, o una, exactamente, cosa así. Pues a lo mejor cambiamos de lugar para que nos siga contando sus, claro, proyectos literarios. Sí, ¿no? Y los invito a comer algo, ¿qué perfecto, les parece? Perfecto, maravilloso. Esa ensalada deliciosa de la que hablaste en la cocina. ¿Cómo no? Sí, ¿no? Imagínate el castigo de acabar siendo la biógrafa de tu mamá. Imagínate. Qué horror. En esta cazuela tenemos los frijoles ya previamente cocidos y se le van a agregar los rábanos y la panela, que ya la tenemos cortada, preparada en cuadritos. Vamos a ponerle inmediatamente después el cilantro abundante, que le va a dar un sabor
especial. Es otra de las características de la comida mexicana. Y una vez que esto se ha revuelto, pues procederemos a hacer la mezcla del aceite de oliva, el vinagre, la sal y la pimienta. Con un tenedor hacemos la revoltura del aceite con el vinagre, la sal y la pimienta. Procedemos a ponérselo en la vinagreta o a la ensalada. A mí me gusta cocinar con las cucharas de palo, los instrumentos modernos del plástico. Se me hacen demasiado fríos, como que el calor que da la madera da uno más, un tacto mejor en la mano que utiliza uno para hacer el trabajo. Está lista, hay que dejarla reposar y finalmente le pondremos unas ramitas, unas hojitas de perejil para adornar el plato. Cuando la he preparado, he tenido un éxito enorme porque las personas que la han comido generalmente es la primera vez que la han comido en su vida y se sorprenden de que con frijoles negros tan sencillos, tan humildes, se pueda preparar un platillo tan especial y tan delicioso. Es una mujer que todos los días piensa en algo diferente. A Guadalupe nunca se le terminan sus proyectos. Siempre está pensando en algo nuevo, siempre piensa cómo innovar, qué hacer. Si bien está estudiando muralismo, si bien está estudiando sobre cocina, si bien está metida en la política, Guadalupe es una mujer inquietísima. Guadalupe todos los días se propone una nueva y azarosa actividad. Oye, Lupe, ¿y Diego Rivera, tu padre, apreciaba la buena cocina mexicana? No, le encantaba. En la casa, tanto en casa de mi madre como en casa de Frida y con mi padre, no se comía más que cocina mexicana. Uh-huh. Mi padre, su platillo predilecto eran unos chiles que hacía mi madre, de rellenos de picadillo, uh-huh, chiles poblanos, chiles en frío. Uh-huh. Y encima les ponía una salsa de jitomate con cebolla, uh-huh, agridulce la salsa. Un día había encima de la mesa, ahí en Tampico, donde vivíamos con mi madre, un platón como este, de este tamaño, lleno de chiles. Llegó mi papá de visita, se los acabó. O sea que lo que mi mamá había preparado para, iba a tener visitas, mi papá dio cuenta de los chiles. A pesar de que él de pronto tenía que guardar cierto tipo de dietas, sí, no, por una cuestión de salud, ¿verdad? Sí, él guardaba, de repente se ponía, porque ya ves que siempre fue tendencia a engordar, ¿no? Uh-huh. Luego, cuando yo estaba demasiado gordo, o lo ponían a unas dietas espantosas. Una época, cuando se acababan de inventar, la olla express, uh-huh, él comía horrible porque no sabían utilizar la olla express. Claro, entonces sobrecocían las cosas. Sí, ponían todas las verduras revueltas en la olla, sí, y sobrecocidas. Bueno, era algo espantoso. Y así se lo comía, como ¿no? puré. Me parece que ese título que ustedes han escogido, El Sabor Saber, dice tanto y es muy profundo, ¿no? Claro. Porque realmente es el sabor de la vida, el sabor de la lectura, claro, el sabor de la comida. Es algo de nuestra parte intelectual. Por supuesto. Que es importantísimo, ¿no? Y va siempre ligado con el... Bueno, si uno no sabe cocinar, no puede uno hacer un buen sabor. Ahora que dejé de ser delegada y que ya no tengo ninguna función pública, pues me he dado cuenta que desafortunadamente
la memoria de mi padre, aunque todo el mundo lo conoce y es Diego Rivera y es famoso y esto y lo muy famoso en el mundo entero, aquí en el Distrito Federal especialmente, como que el cambio que hubo entre la pintura, la realista y la pintura abstracta, a una de las gentes que más afectó fue mi papá. Y como toda la escuela de los pintores que son amigos míos, Felguer, Escuela, Soriano, la ruptura famosa, lesionó la imagen de mi padre. Y no la acabó, pues porque es imposible que la acaben, pero siempre hablan mal de él. Y a mí me parece tremendamente injusto, porque el hecho de que un artista se manifieste en una forma con su nacionalismo como mi padre, y que ellos quieran ser europeizantes como quieren ser, pues esto no quiere decir que tú tienes que desconocer a los demás, ¿no? Ni tienes por qué hablar mal de ellos. Pero tú no crees que muchas veces este mal hablar de tu padre es un poco una cuestión que tiene que ver con el celo, con la envidia. Y que finalmente es un antecedente que como no pueden lidiar con él, pues tienen que... O sea, yo creo que es cuestión de perspectiva histórica, ¿no? Evidentemente va a tener que balancearse todo y por eso ahorita la moda de Frida también, pues absurdamente opaca. Pero sí, mira, como les platiqué, Yo tenía prohibido entrar al estudio de Frida. Un día llegó mi padre, Frida estaba pintando, yo llegué, fui a recibir a mi padre al portón ahí en la calle de Londres, entramos juntos y mi papá se quedó en el estudio de Frida. Al rato yo sonó el teléfono, no sé por qué motivos entré al estudio. Y mi papá estaba trabajando un cuadro de Frida. O sea que yo vi con mis ojos, cómo mi padre terminaba los cuadros de Frida, porque Frida era muy perezosa para pintar. Mi padre siempre le estaba riñendo por eso, porque no quería pintar. Entonces yo veía cómo mi padre insistía y cómo mi padre le decía lo que tenía que hacer para terminar un cuadro o se lo terminaba. Y la verdad es que entre la calidad de pintor de Diego Rivera con la de Frida no tiene punto de comparación. Lo que pasa es que los medios, La mercadotecnia en Estados Unidos y en Europa han llevado a Frida a ese nivel de que la consagran como un ícono mundial. Y en mi manera de pensar, pues hay muchísimas pintoras mejores que ella, como pintoras. Y ninguna ha tenido el reconocimiento que ella ha tenido. Porque aquí hubo cantidad de mercadotecnia. Sí, es un fenómeno muy peculiar. Muy peculiar. Sí. ¿Se atreven a decir que esa pintura no vale, que el muralismo está muerto, cuando 3.000 años de antigüedad de la pintura mural mexicana, ninguno de los actuales pintores, ninguno puede competir con eso? México hace 3.000 años era un país de pintura mural. A ver que uno de ellos se atreva ahora el reto. Ninguno. Y eso es lo que me molesta mucho. La tónica en que han manejado el desprecio por el muralismo. La historia de su estalinismo empieza con su enfermedad y con la enfermedad de Frida. Uh-huh. Y luego, ¿quién lo impulsa? Frida. Porque Frida fue la que insistió en que era estalinista. Uh-huh. Y tenía el retrato de Stalin y pintó a Stalin y todo. ¿Por qué? Pues ahora ya sabemos por qué. Porque tuvo un affair con Trotsky, que fue lo que motivó el divorcio con mi papá. Entonces, ahora que ya se ha hecho público ese affair, ahora se... Pero en esa época, bueno, entre ellos evidentemente fue una cosa que se supo, ¿no? Por eso, pero sí. Frida, por vengarse de Trotsky, sí, emocionalmente hablando, que su filiación ideológica la cambia por una razón sentimental. Claro, claro. Bueno, hemos estado encantados en esta lección de sabor y de saber. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes y que me han hecho saber tantas cosas también, porque con su plática hemos completado realmente... Hicimos un intercambio de sabiduría y de sabores. Muy rico, muy rico el sabor. Y gracias por estar aquí en la casa de ustedes. Con todo cariño. ¿Cuántas veces nos vimos a cuadro? Sí, yo creo que vamos.